espero que estén todos bien en casa y preparados para una nueva clase, pero se hayan lavado bien las manos y estén en un ambiente limpio y cómodo, con todos los materiales necesarios. Vamos a iniciar. Para esta nueva clase, nos va a ser útil realizar un cuadro como este para recordar el valor posicional de cada cifra. Recordemos que están la unidad, la decena, la centena, unidad de mil, decena de mil y podemos incluso agregarle centena de mil para poder colocar los números en la posición que necesitan estar. Muy bien, ya teniendo el cuadro preparado, podemos leer el primer ejercicio, donde dice: escribo el valor posicional de las cifras subrayadas teniendo en cuenta el primer ejemplo. Tenemos aquí el ejercicio A, 5.956.542. Vemos que está subrayada o subrayado el número 5 y el 5 tiene como valor posicional 5 decenas de mil. Y asimismo debemos hacer para el ejercicio B. Tenemos 8.123.560. Vemos que el 8 está ocupando la unidad de millón. Entonces colocamos 8 unidades de millón. Y así sucesivamente vemos qué lugar ocupa el número 3. Luego qué lugar ocupa el número 4. Qué lugar ocupa el número 0. Y qué lugar ocupa el número 8. Podemos hacer uso entonces del cuadrito que te presenté al comienzo. Para este segundo ejercicio también te puede ser útil el cuadrito. Dice así: pinto con un color el número correspondiente al lugar posicional que se indica en la columna de la derecha, según el primer ejemplo. Tenemos en el ejercicio A 2.765.923. Vamos a pintar la cifra que corresponde a la centena. Unidad, decena, centena, pinto entonces el número 9. Asimismo, para el ejercicio B nos dice 705.340. ¿Dónde está la cifra que ocupa las unidades de 1000? Entonces veo unidad, decena, centena, unidad de 1000. Entonces pinto el número 5. Y así lo hago para las siguientes, o sea, los siguientes ejercicios. Dice el ejercicio C, el número que ocupa la decena de 1000, el número que ocupa la unidad de millón, las centenas de 1000 y asimismo también dónde está ubicado el número que corresponde a la unidad. Para este ejercicio número 3 también te puede ser útil el cuadro que vimos al comienzo. Teniendo en cuenta el primer ejemplo A, descubro los numerales y luego adiciono las cifras. Fíjate, el ejercicio A dice 3 unidades de millón, entonces escribimos 3 millones. 2 centenas equivale a 200 unidades y 5 decenas equivale a 50. Entonces, al tener cada una de estas cifras, lo adiciono o lo sumo y obtengo el número 3.250.000 unidades. Y así entonces lo haremos también para el ejercicio B. 4 unidades de millón, o sea, 4 millones. 5 decenas de 1000, ponemos entonces 50.000. Y 8 unidades, colocamos el 8. Luego lo sumamos y vamos a obtener el numeral correspondiente. Hacemos lo mismo para el ejercicio C y luego para el ejercicio D. En esta cuarta y última actividad, nos propone leer y analizar y resolver las siguientes situaciones problemáticas. No vamos a olvidar de que para resolver problemas debemos seguir los siguientes pasos: colocar los datos, la solución y por último la respuesta al problema planteado. Llegado a una fábrica las siguientes mercaderías: 15 unidades de 1000 de remeras, 2 centenas de pantalones y 15 decenas de chaquetas. ¿Cuántas mercaderías se ha entregado a la fábrica? Entonces lo que debemos hacer es colocar en los datos 15 unidades de 1000 de remeras, 2 centenas de pantalones y 15 decenas de chaquetas y saber cuántas unidades corresponde cada una de ellas. Una vez que colocamos, por ejemplo, 15 unidades de 1000 de remeras, ponemos 15.000 remeras y así sucesivamente con los demás, luego sumamos para saber cuántas mercaderías se ha entregado a la fábrica.
Para el problema B también sería la misma temática. En una fábrica de juguetes se han fabricado 4 millones de muñecas, 4 centenas de piezas de Lego y 8 decenas de pelota de goma. ¿Cuánta cantidad de juguetes produjeron en la fábrica? Ponemos entonces los datos: 4 millones de muñecas, 4 centenas de mil de piezas de Lego y 8 decenas de pelotas de goma. Vamos viendo cada uno cuántas unidades corresponde en la solución y luego hacemos una suma para saber cuál es la cantidad de juguetes que se ha producido. No se olviden colocar luego las respuestas. Siguiendo en el problema C, en un grupo de útiles se tienen 4 decenas de carpeta archivadora, 5 decenas de cuaderno, 8 unidades de borradores y 9 unidades de regla. ¿Cuántos útiles hay en total? Acá la recomendación es pasar 4 decenas a unidades y 5 decenas de cuaderno también a unidades. Los demás ya están en unidades, por lo tanto podríamos ya sumar los elementos y saber cuántos útiles hay en total, colocando también la respuesta correcta. Bueno, vamos que falta poco. Tenemos el último ejercicio, ejercicio D, donde nos dice: en una confitería se elaboraron 4 decenas de bollos el día martes. Ese mismo día fueron a merendar en la confitería 33 personas. ¿Sobraron o faltaron bollos? ¿Cuántos? Entonces debemos pasar 4 decenas de bollos a unidades para saber y comparar si nos va a alcanzar para 33 personas. Y para ello podemos hacer una diferencia, o sea, una resta. Y eso nos daría la cantidad que falta o la cantidad que sobra. Entonces colocamos luego la respuesta al problema. Y así hemos concluido con la clase del día de hoy. Espero hayas comprendido y nos vemos la próxima.